¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. En el día de hoy es un día nublado y maravilloso y doy por iniciada la semana de tags. Les había contado un poco en Facebook que esta semana será exclusivamente de tags, ya que me di cuenta que debía muchos, que me habían nominado muchos tags, así es que vamos a comenzar en el día de hoy con el tag que se llama Antes de Dormir, que me nominó la bella Glenny del canal Rock and Gloss. Para que pasen a su canal, les voy a dejar el link por acá en la pantalla y en la cajita de descripción para que se pasen. Es un canal súper bacán, súper interesante, súper chori, súper todo, me encanta, me fascina. Así que comencemos con la primera pregunta. Yo no tengo un ritual antes de dormir, así como debo hacer esto, esto, esto. No, bueno, yo me planifico como en el día, pero tener así como una ceremonia antes de dormir, Lo que quizás sea como un poco el infaltable que tenga antes de dormir es que me sirva una taza de infusión o un tecito o algo antes de dormir. Como que eso me ayuda a relajarme, no sé, y escuchar un poquito de música. Mi pijama favorito, ya lo han visto, de hecho salió en un video de la Ale, pero se los voy a mostrar rápidamente, lo tengo justo al frente. Lo voy a ir a buscar ya. Es este pijama que... sí lo deben conocer, es de Ositos Panda, es de un color, ahora se ha ido destiñando un poco con los lavados, esa es la única lata. Es un color así como verde limón, con muchas panditas, la encuentro hermosa. Es una camiseta larga y este pijama me lo regaló una tía que lo compré en Viña, no sé en qué lugar, no tengo ni la más remota idea. Pero si me llego a enterar de dónde salió, se los voy a contar, pero la verdad es que no lo sé. Y es súper cómodo, súper rico y lo mejor de todo, que tiene bolsillos. Es hermosa, a mí me encanta. Nivelador consta de dos partes, la parte de la mesita de arriba y una parte así como espacio de abajo con una cajonera. En la parte de arriba tengo un maniquí donde pongo relojes, pongo pulseras, esas cosas. Está el Buda y hay una lamparita de mesita de noche. Además, en el cajón adentro tengo como cosas súper necesarias en el momento, porque yo soy de esas personas que se acuesta y es difícil que me vuelva a levantar a menos que haya un temblor o tenga que ir al baño. Así que tengo los controles de la radio, de la tele, de todo. Tengo crema, bálsamo labial por si acaso, un antifaz para poder dormir porque a veces me acuesto un poco y me pongo eso. Y en la parte de abajo tengo libretas, todo lo que uso como de organización. Además, el estuche que meto en mi cartera siempre. Y además una cajita de pañuelos desechables, porque uno nunca sabe cuándo tiene que usar pañuelitos desechables. Siempre tengo sueños medio absurdos, generalmente. Pero creo que el más freak de todos y que quedé marcando ocupado muchos días fue que soñé como la parte tercera de Pocahontas. Y lo más gracioso de todo es que eran actores que yo no conocía, en mi vida los había visto y yo no salía en ningún momento del sueño. Y lo peor de todo es que el sueño, o sea, la película en sí, como mi trama del sueño, era muy real. Entonces yo dije, hoy podría haberla escrito así como ser la mente pensante de Pocahontas parte 3 debe ser, o parte 2, no sé. Soñé de haber soñado como 3 horas de película y no sé, fue muy extraño. Mi peor pesadilla es algo que sueño recurrentemente y yo creo que es que le tengo tanto pavor que lo sueño. Siempre sueño que, me caigo de la escalera de mi casa, así como sin siquiera tocar los escalones, como esa sensación como de adrenalina, de caer así como al vacío. También sueño que estoy en el mar y de repente me da una ola que va creciendo así de altura y yo me caigo de esa altura y siento esa sensación de adrenalina en la guata, que es horrible, es como por favor quiero despertar. O siento que me voy cayendo de paracaídas y digo, no, es un sueño, y siento así como la guata recogida. Es horrible soñar eso, soñar como tu miedo más grande. Y afortunadamente nunca he soñado con arañas ni nada por el estilo, pero siempre mis pesadillas o mis sueños comienzan con algo relacionado con el tema de las alturas y eso es horrible, horrible. Tengo una postura que es mi favorita, que lamentablemente debo dormir sola para poder hacer esa posición porque a la gente le molesta, a todo el mundo le molesta. Y es que yo, no sé cómo explicarlo, uno está acostado y pongo los pies como en forma de cuatro, como así, como una pierna estirada y la otra así como doblada y la planta pegando en la pierna. Es súper extraño, pero siento que es una posición súper cómoda para mí. En volada debe significar algo, pero... cuando no puedo dormir, pongo una película.
Generalmente pongo una película y me quedo dormida viéndola o pongo música. Trato así como poner música súper relajante, súper... Pero en general trato de buscar así como una de las películas que tengo, la veo y pongo el sleep como en 60 minutos y... Adiós insomnio. Cuando era más chica, hablaba mucho. Y ahora de vieja y grande, ronco. Ronco fuerte. Lo que me han dicho es que yo ronco fuerte. Yo nunca en la vida me he sentido. Lamentablemente ronco. No sé en qué intensidad, pero ronco. Así como un oso. La única, creo que, manía que tengo para dormir es que donde esté tiene que estar la puerta cerrada. No sé por qué no me gusta estar con la puerta abierta. Para poder tener el closet abierto, los cajones abiertos, todo abierto, menos la puerta de entrada de mi pieza. No, tiene que estar 100% cerrada. Lo primero que hago al despertar es ver así como un atisbo a ver si está nublado o hay sol. Me estiro. Reviso el celular a ver si tengo llamadas, si tengo WhatsApp o hay algún video nuevo que ver. Veo la hora y ahí digo, oh, estoy bien en la hora, relajante. O salto de la cama y tengo que correr al baño y hacer todas las cosas que tengo planificadas. Y bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado este primer tag de la semana. Y voy a dejar algunas nominadas para que hagan este tag. A la primera que voy a nominar. A la primera persona que voy a nominar es a la Fer Channel, a la Fernanda del canal Fer Channel, a la Silvi del canal Otikiti, a la Annie del canal Chicks and Cakes y a la Mane del canal Marlene YouTube. A ellas las nomino para que hagan este tag. Espero que lo hagan y si lo hacen, avíseme, yo quiero saber. Y antes de irme, voy a dejar algunos saludos que tengo pendientes de hace mucho, mucho rato. El primer saludo es para Vanessa Alicia, que me dice: yo, como le dije a la Ale, ustedes son y serán mis favoritas siempre. Saludos desde Valdivia, Javi. Uy, un besito muy grande para ti. Me encanta Valdivia. Invítame a Valdivia, por favor. Para Consuelo, Ariadna Corbalán Áviles, que me dice: yo, porfa, pecosa, ¡mua! Un besito para ti. Para Yubica Burke Valenzuela, me dice: yo, un besito para ti, ¡mua! Para Ivette Michelle Lobos Cárdenas, que me dice: yo, un besito para ti, Ivette. Para Rey Miyamoto, me dice: yo, Javi, un saludito para ti, gracias por los saludos, ¡mua! Un besito grande para ti también. Para la Ingrid Marchán, que me dice: yo, nunca alcanzo, yo. Obvio que alcanzaste, un besito gigante, enorme para ti, Ingrid. Para Fran Videla Aguilar, que me dice: yo desde Puerto Montt, hoy entré a clases y la suspendieron hasta la otra semana por la cantidad de neblina y humo de los incendios que hay en el aire. Tenemos en cuenta de que esto es del 4 de marzo. Así es que ya estás en clases, supongo. Así que un besito gigante para ti y espero que ya no haya tanto caos allá en el sur. Hubo mucho liceo y siento que me está llegando el sol en la cara. Y hay un idiota que está con el taladro y va cada 3 segundos. Es un imbécil, lo odio. Para Fran Sangüesa, un besito para ti. Para Paz Leal también, un besote. Para Magda Silva, un besito también para ti. Y para Nails Art YouTube, que tiene un canal que me dice: yo también te dejo tu canal, gracias, un besito para ti. Y esos son todos los saludos de hoy. Y eso, mañana se viene otro tag. Les mando un beso gigante, un abrazo enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.